Ese fue el más aventado, ¿eh? Ah, le ha gustado bastante. Vieja, va a matar a los pescados. ¡Ay! ¡Le acabo, pues! ¡No! ¡La quechuga le daba la cámara! Por... Champú. Yo pensé que usted no iba a confiar en mí, fíjese. ¿Quién? ¿Por qué no? Porque dice que yo soy... No, es que vos sos dramática, pero para otro tipo de cosas, como llorazones, que te sentís ofendida por nada. Para eso. Pero hasta ahorita agarré todo, no, te has quedado atrás, el ejercicio también te me pone al brinco. Sí. No me aguantás, así, pero sí te pones al brinco. No, es lo único, pero... Que se puso así como medio a hacer medio, no, gran drama. Ajá, ¿cuándo fue? En la arena. Ajá. ¿Cuál? Es que no me podía sacarlo. Cuando fuimos con los Juniors. Esa mariconada nomás, eso fue lo único, mariconada que te ha agarrado. Fello, por cierto. Cuando hicimos no, pero malo. Usted me dice que yo hacía algo drama y yo por eso confié que usted no iba a hacer. Ah. Aquí, que me arreglaba, pero cuando agarró capricho, agarró capricho. Ah, aquí fue que arregló el que dijo, va. Entonces, la entrada, sí, uh-huh. También. Pero está aguado. Es que hay baja cuando... en la calle donde... Ajá, es esta calle. Uy. Pero, ¿y con qué anduvo hablando? Pero el que cuida ahí o el que andaba con la cuadrimoto. De un día antes que vinimos estaba arreglado. No, estaba así aquel día. No, es que como el maestro ese creo que... Pero... Esto sí estaba así, mira, picado con el salón. Ah, aquí están los llantos. Los llantazos. Ajá, sí, de hecho. Vaya, pero lo que le digo, mire, aquí están los llantazos, para eso no lo arruinó, pero mire los hoyos que estaba haciendo aquí, no había cementado. El agua que llovía. No. Ay, no, ¿cómo vas a creer vos eso? Pero al parecer aquí tenían otras ideas porque estas son piscinas, querían observar. No, y quizás de pescado también. A lo mejor pescado que límite. ¿Qué tal un gran maremoto, pasillo, gran hoyo y piscinas, hermano? Vamos aquí a desalvar. A desalvar. 80,000 vale la manzana. Seguramente. Para que esta gente tenga, pues que no es un poquito lo que tienen. Uh-huh. Tiene que estar. Pero lo malo que aquí no es para siempre nada, va. No. A menos que café, si acaso. O quizás es muy frío para café, no, yo creo que está bueno. Ajá, la tierra es que no es buena porque es tierra blanca. Por eso casi no se mira. No se ve más que pino, porque el pino sí es de este tipo de terreno. Mira, aquí me acabo con los camiones, con el Kia, con el micro. Sí. Pero ahorita no ha llovido. Mire, vea. No ha llovido para echar con esta guada. Ajá. Pero camión. Sí. Ah, pues sí, ahí están. Pero este debe ser como vivero, de aquí lo venden. Quizás. Aquí sí. Vaya, lo que Guarute, pero ahí no, ve, ahí no pasa. Ya lo vas a rellenar y vas a ver la entrada como estaba. Va, vaya, va a ver. Si quieres metamos el micro blanco. Lo sacas o lo vos. Voy a trancerme. Lo saco cuando ya te tengo. Lo voy a traer hasta la sede, creo que no vamos a usar. Seguramente. No la moví, no es que le puse la cámara chiquita. Y como estaba desenfocado, no, porque hubiera caído cabal de cerca, hubiera visto. Pero yo creo que así se alcanzó a ver medio. Es bien raro como me caído. ¿A dónde? Allá en la fría. Ah, pero ahí no hay vueltas, hija. No, yo le estoy diciendo
¿sabe qué? Nuca. Ah, a ver yo cómo. Yo lo vi, pero la verdad yo... cebolla, dice ajá, ella. Y usted cayó así como... Ah, cuando me di la vuelta. También. Julio. Ah, okay. También la vez pasada que jugamos pelota, ¿y se acuerdan? Vaya, en la playa. ¿Sí? Ah, que me fui para atrás y de vuelta va. Sí, vaya. Así merito. Ok. Acabamos de subir, ya me cansé. Sí, imagínate. Se cansa uno. Y esto que yo soy de Salomado, de Quimia, ¿qué es eso? Ay, yo una vez me quebré la mano. Ay, ya, vale. Y así quedaste, hijo. Así quedaste. No, no creas, a mí no me va a quebrar la mano. Ay, ya lo quieren meter. Y aquí lo quieren meter de bruto, mira. Pues sí, vamos a pasar, Julio. ¿Crees que no es bruto este niño ahí? Y él le lleva inteligente para más joder. Es lo peor. Este otro Coco este Junior. Coco y de los dos va a hablar. Y no, bro. Yo dije desde cuando venimos aquí no entra porque no entra. Vos dijiste aquí dentro, dijiste. Pues sí, en el pecho. Cámara, el señor lo que anda la mano en el pie. Sí, gran hoyo. Sí. Es que hubiera traído las botas ella mejor, con las botas lo hubiera hecho. Yo no las traje. Yo le dije todavía. Yo si no hubiera saltado con las botas cuando caí en la piedra me hubiera fregado también. Porque eran piedra y cabal en medio, la agarré. Sí. Y ahí cuando estaba brincando fue que se hizo eso. ¿Cuál? La mona, sí. Ajá, está bonita. Las botas que uno caía y quedaba sembrado. Sí. Ah, también ayudaba para no deslizarse tampoco. Como Armando y Hernando como cayeron. Aquí todavía hay mucho que hacer en Perquín. Porque imagínense que no fuimos al Río Negro. No fuimos a la otra cascada que está allá en las cabañas aquella. Al balneario nuevo que le dijeron a Pei que estaba por aquí, tampoco lo fuimos a encontrar, a buscar. No lo buscamos. Ahí Aventuras de Perquín no nos fuimos a bañar a las piscinas de ahí. Hay mucho que hacer todavía aquí en Perquín. Ajá, también la piscina de Honduras. Ya cuando nos traemos los pasaportes y todas las cosas y vamos. Ya vení preparado. Ya vení para eso. Vaya pechuga, mira, ahí te cae en su buja. Hey, Coco, mira. Vaya, te hablan, Sugar. Sugar. Sí, pasaban los microbuses. Cabal. Sí, pasaban los microbuses. Sí, para. Mire, el rodaje. Dice que él iba a llevar todo el montón de piedras y lo iba. ¿Usted cree que cae el microbús a este bicho que lo va a sacar? Si le echas para ese lado, te topa todo el pecho aquí en el video. Obvio que sí. Hombre, mata de necio. Qué chuga. Reburro que sos, hijo. Dios, le damos parranda a tal y ya. Y no ha habido. O eso lo tiene así, hijo. ¿Será que eso lo tiene así el pobre? Fíjense que quizás tanta parranda. Yo creo que sí. Más brutos se va haciendo, nosotros estamos haciendo más pasmados. Vos tenés que ser como yo, mente. ¿Cómo? Mente. Ah, demente. Ah, demente. Tal vez demente, ¿no? Esas motos, la moto. Esas son montañeses, por eso. Esa no es. Bien, esas son. Es donde la más vieja está, pues. Siempre son montañeses. No, las que son buenas, bueno, las Yamaha, ¿cómo se llama? La Honda, la Suzuki, Mitsubishi, la Yamaha, la montaña. Por eso, no, montañesa, pero de marca, ese sí te aguantan todo. Incluso la Genesis es buena también. Ajá. Es más o menos como la Suzuki. Y es chinita, va. Pero no es nada como la Yamaha. Obvio, es que mi Yamaha... Es marca japonesa. Mi Yamaha, ninguno de los mejores. Como 50 hay ahí en la Gran Vía. Y no vino a Londres, pues. No, como anda golpeada de pie también. ¿Crees que hubieran saltado a los Londres? Ya tenemos que la MT-03, la 2021, bien, que le falta. Sí. Ella le fue a poner el reto a la bicha de saltar de donde saltamos nosotros, va. La Jessica fue. Vamos a saltar ahí. Vamos para la mona, después nos fuimos yo y después la huevo. Y ahí nos fuimos todos. Pero la mona sí demostró ser la mona saltarina. La mona saltada, Jonathan. Sí, estuviera delgada ahí. Aquí estamos, cuando estaba delgada era igual, camarada. ¿Ah? Cuando estaba delgada era igual que nosotros. ¿Cómo? Más saltarina. Ay, hola, ¿usted la conozco? Ah, ¿usted es la que le dicen hablando? Ahí se paga, ¿verdad? Sí, ahorita, vemos. Ay, que vamos poco tiempo.
¡Yo solo, vamos! ¡Hagan la cuenta! ¡Hagan la cuenta! ¡Vamos allá! Ay, si me metí una piedra. Vamos directo, vamos directo. Si se equivoca, vamos precisos. ¿Ah? 24 con los niños. Ay, como no están todos. Ah, pero falta la garza que venga. Hay que pagarle a la garza que venga. Vamos directo. Ahí pase uno por uno, vamos contándolo. Aquí para abajo. Uno por uno. Uno, dos, tres, cuatro, rápido. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, pero el niño no, el tipo no. Ajá, vaya, el niño no. Ah, pues 24 con el niño. Hola, ¿qué? Vaya, con el pozo 23. Ajá, y la garza 24. Ah, sí, es cierto. No, la garza ya va adentro, ya, cama. Sí, allá adentro. Allá adentro va. Sí, ya vino. Camarada, si la garza es recio. ¿Con cuánto? Ey, entonces, ¿ah? Yo venía allá porque yo lo vi cuando estaba en la salida, pero me quedé orinando. Y empiezo a correr. Y de paso iba para allá. Yo salí aquí y agarré para allá. ¿Y para allá? Directo. Y para allá donde estaba el bus parado. Y vi que al camarón creo que lo digo. Aquí fue. Ah, no, hombre. A usted creo que fue. Ajá. Y dije, allá van 10 y ahí me regreso. Y voy aquí donde me regresé. Repaló el pie y ya aterrizaba los dientes. Sí, dos brutos, man. ¿Qué pasó a Londres? ¿Qué pasó? Viera qué aventura la que nos acabamos de echar ahí a Londres. No, es que yo no puedo caminar, pero yo quería venir a conocer la cascada y dije, a ver cómo me regreso, pero no puedo casi, me duelen las dos piernas, me duelen mucho, tengo moretes abajo. Pues cierto, sí, ya se las enseñé allá también. Anda bien morada la planta. Las dos piernas. Pero viera, por lo menos iba a ver los videos, pero viera, qué chivo toda esta aventura. Yancy, mire, defiéndame. Viera, qué chivo. Es que no. Hubieron dos heridas nada más. Iba a venir, iba a venir, y yo quería venir, y me vine así toda abuela. Alondra. Enseñen los pies, Alondra. Alondra, alegrese que no va a ser la única. Sí, ¿no? Sí. Solo cuatro quebrados hubieron, Alondra. Yo pensé, Alondra. Ojalá. Ay, no entiendo. Qué vergüenza. Ojalá. Miren, ve. Sí, miren, cámara. Miren, miren. Miren, miren. Ojalá. Cuando lleguemos allá, te voy a donde el venado, ¿viste? El venado. Es que este pie tampoco no lo puedo mover. Ay, tío. Hey, don Johnny. Entonces ya estuvo ya. Pero yo vengo porque yo quería venir. Ya estuvo, ya cancelo ahí. Así. Es que me quiero ir a bañar. Pues iba a dar un bañecito. ¿Ah? $2 por cada cosa. Vamos a ver. Hey, Johnny, regresamos al siguiente video entonces ya para la gran caminata cómoda. Hola. Viera, ahí va a ver los videos. Qué chido, qué divertido estuvo. Ay, no me conté, le dice. Mira, es que de verdad yo ni... Mira, tenía que ser tu hermana, la Nayeli. No me quería. Era la única que no quiso saltar. Ah, Nayeli, no pasé. Nayeli, pero yo no pude venir porque no todo golpeada. Pero yo salté. Ya, ya, ya. Espera.